112 emergencias, dígame. Han entrado a robar en mi casa. Están dentro ahora mismo. ¿Dónde se encuentra? María de Huelva, calle Castilla 29. ¿Está sola? Sí. ¿Ha visto a los asaltantes? No, yo les oigo. ¿Puede salir de la casa? ¿Oiga? Ya hay una patrulla en camino. Llegará en unos 10 minutos. Necesito que aguante hasta entonces. Mantenga la calma. Todo se va a solucionar. ¿Cómo se llama? ¿Qué ocurre? ¿Sigue ahí? ¿Oiga? Sí, voy a revisar el resto de las habitaciones. Tú sigue con la combinación. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Vivo aquí. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Llevo ya 2 años aquí, Felipe. Joder. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Cómo ha dejado a tu padre que te conviertas en esto? No me jodas, mamá. No metas a papá. Si te hubieras quedado conmigo, no te habría pasado nada. ¡Sí, y una mierda! Ahora no finjas, ¿qué te importa? ¿Pero cómo no va a importarme si estás en mi casa y me estás robando? ¡Me faltará la pasta! ¡Por Dios! ¿Y ahora qué? La policía está en camino. ¡Joder! A ver, dame la combinación. ¿Qué? ¿Te has quedado solo ya? La combinación de la caja. ¡Dámela! ¡No! No voy a permitir que mi hijo me robe en mi propia casa. Mamá, creo que no entiendes cómo funciona esto. ¿Que no? ¿Que no te he criado yo para que acabes así? ¿Qué dices? Tú verás, la policía está a punto de... ¡Cállate! Me pones nervioso. ¡Que te calles! Mamá. Aparta eso ahora mismo. ¿Qué hacemos, Felipe? No lo sé. No se abre la puta. Oye. Chaval, no me jodas. Tío, frena. Es mi madre. ¿Qué? Mira, tío, ya no venía aquí a comerme mierdas familiares. Así que dadme la puta combinación de la puta caja. Tranquilo, que sé cómo van las cosas, ¿vale? Me la va a dar. Lo tengo controlado. Los testigos no se controlan, se silencian. Y yo no me voy de aquí sin la pasta, ¿estamos? Ya lo sé. Yo tampoco. ¡Joder! Thank you.
Gracias.